tal, fans de las microcaps? Soy Juan Sain de los Terreros y hoy, 17 de agosto de 2020, os quería comentar, os quería sugerir, bueno, a ver, primero, ya he comentado en el blog y en el canal que en España no existe ningún equipo de fútbol cotizado en bolsa, y pienso que es una anomalía y que creo que pronto deberíamos ver algún equipo español cotizando en la bolsa o en un mercado alternativo. En esto me ha venido la idea, estos últimos días estoy viendo varios temas del sector que os voy a comentar ahora, que es el del eSports, el de los juegos electrónicos, los gamers, todo esto. Por un lado está el tema, ¿invertiríais en un equipo de fútbol? Entiendo que diríais, depende. Depende de muchas cosas, pero bueno, hay gente que diría que sí y otra que no. Bueno, ¿invertiríais en un equipo de eSports? El sector del eSports es un sector brutal, que está creciendo de manera brutal. Para haceros una idea, campeonatos del FIFA, del Pro Evolution, de juegos de fútbol, llenan estadios ya. Ya las finales, las series finales, es que llenan estadios y la gente va a ver a un estadio, y bueno, ya no os digo en internet, la gente va a ver finales de gente jugando al FIFA, a juegos de fútbol. Bueno, hay muchos juegos en los que tiene una audiencia brutal. Hay equipos profesionales que se dedican a esto, que juegan a juegos, videojuegos, y bueno, pues la verdad, ¿qué os parece invertir en un equipo de eSports? La verdad es que creo que es una idea interesante y a valorar, porque es que hay mucho negocio detrás, mucha profesionalidad detrás. Os tenéis que hacer una idea, estos equipos se encierran en casas, equipos de 5, 6, 3, 8 personas, se encierran en casas, tienen sus fisioterapeutas, psicólogos, preparadores. Bueno, la verdad es que es brutal y juegan a una infinidad de juegos. ¿Qué os parece invertir en un equipo de eSports? ¿Os gustaría invertir en una microcap que se dedicara, como un equipo de fútbol, pues a jugar a juegos? ¿Un equipo que jugara a un determinado juego o varios juegos? Lo bueno es que aquí una misma persona puede jugar a varios juegos pasados unos años, puede estar 4 o 5 años jugando a un juego y luego a otro y ser muy bueno. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os parece la idea de eSports? ¿Entrará alguna compañía de eSports en la bolsa española? ¿En el mercado alternativo bursátil? Ojalá. Cuantos más sectores y más compañías salgan a cotizar, creo que mejor para los inversores y para tener alternativas de inversión. Ojalá que pronto o pueda comentar o pueda hablar de un equipo de fútbol que cotice, de un equipo de eSports o de una empresa de eSports que cotice en bolsa española. Y nada, con esto os quería dejar esa cuestión, esa reflexión. Y hoy, 17 de agosto de 2020, para terminar, los accionistas de GIAS hemos tenido un buen día. 17 de agosto de 2020, más 17%. A ver qué pasa mañana y los próximos días, semanas y años. Y con esto termino. Lo de siempre. Analiza, observa, triunfa.